FENECINEN seguir trabajando en conjunto y seguir buscando estas herramientas legales de protección a las producciones nacionales. Para nosotros es realmente un respaldo de que un proyecto postule con este certificado, porque eso nos indica a nosotros que es un proyecto que ha cumplido con este primer requisito, pero básico, para continuar con un paso siguiente. No únicamente desde el guión, desde la idea en inicio, sino también luego cuando ya finalmente se plasma en una obra audiovisual. Muchas veces lo hemos puesto por condición y es algo que seguiríamos manteniendo como una condición prioritaria para la postulación a los fondos de fomento, es que en las categorías que sea necesario contar con el registro de IEPI y de alguna manera también actualizar, porque lo que sucede a veces y que estamos luchando por generar esa cultura y esa conciencia en el sector, es que no registren únicamente el guión, sino que cuando finalmente ya cuentan con una producción, con una película finalizada, hay que registrarla como obra audiovisual. No podemos continuar con un financiamiento o no podemos continuar con un proceso siguiente al guión, a la producción, a la postproducción, mientras no sea una obra legalmente reconocida, que cuente con derechos patrimoniales y que cuente con derechos de autor. Y en eso IEPI es un apoyo inmenso y es un espacio recurrente.